Les invito a ponernos de pies para darle un saludo a la Virgen, la que recibió, hizo vida en su vida la palabra, porque vamos a centrarnos mucho en la palabra de Dios en este encuentro. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María. Ven con nosotros a caminar, Santa María. Ven con nosotros a caminar, Santa María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tenga la bondad de sentarse. Amigos, vamos a comentar sobre una relación viva con la palabra de Dios. La mayor parte de ustedes tienen sus vidas entregadas al Señor para siempre, irrevocablemente, hasta la muerte. El camino pues empieza en una promoción vocacional, unos encuentros. Luego tenemos un camino de discipulado, un camino de configuración, unas órdenes sagradas, un ministerio. Y a lo largo de ese camino hay algunas constantes, hay muchas cosas que cambian. A uno le puede cambiar la salud, a uno le pueden cambiar los lugares de trabajo, a uno le puede cambiar la situación de la propia familia, porque la gente también se enferma, se ausenta, cambia de ciudad o fallece. Pero hay una constante, o hay varias constantes, y hoy vamos a hablar de una. Hay varias constantes que están en nuestra vida, y una de esas es la palabra de Dios. La palabra de Dios está desde el primer encuentro vocacional hasta el día en que, por la misericordia del Señor, podamos recibir la unción de los enfermos. Esperamos en Dios que haya cerca de nosotros a la hora de la muerte algún sacerdote que pueda ofrecernos la unción de los enfermos, que pueda darnos el viático, una última bendición. Y cuando llegue ese momento y cuando llegue esa oración, seguiremos escuchando la palabra de Dios. La palabra de Dios acompaña nuestra vida. Pero la pregunta es cómo la acompaña. Y la pregunta es si tenemos una relación viva con esa palabra de Dios. Quiero recordar con ustedes un texto que leemos en las vísperas de alguno de los días del tiempo ordinario. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Dice San Pablo: nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, porque cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la aceptasteis no como palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros los que creéis. Lo voy a volver a leer. Fijémonos en los detalles que aparecen. Es Primera Tesalonicenses 2:13. Nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, porque cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la aceptasteis no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros los que creéis. Comparto con ustedes tres preguntas, un poco de motivación para esta reflexión que me han pedido y que con el mayor gusto les ofrezco. ¿Qué tal esta pregunta? ¿Qué es recibir la palabra de Dios como palabra de hombres? Porque San Pablo dice, la aceptasteis no como palabra de hombres.
Entonces, ¿qué es aceptar la palabra de Dios como palabra de hombres? Claramente es una pregunta que nos hacemos para no caer en ese error. ¿Pero qué sería eso? Otra pregunta, llamémosla provocadora. ¿Qué obra hace o quiere hacer la palabra de Dios? Porque San Pablo dice, la palabra que hace su obra, hace su obra en vosotros los creyentes, los que creen, los que creéis. ¿Cuál es esa obra de la palabra de Dios? Podemos preguntarnos también si le estamos permitiendo a la palabra que haga esa obra. Los nombres que en la nueva ratio para los seminarios nos ofrece el Vaticano tienen mucho que ver con la palabra de Dios. Se nos dice que hay una etapa de discipulado. ¿Y qué es lo que caracteriza al discípulo? El escuchar. Y luego viene una etapa de configuración. Configuración con Cristo, obviamente. Configuración con el ministerio. Pero ¿cuál es el escultor que hace que nuestra vida se configure con el Señor? Evidentemente es la palabra de Dios. Esa palabra que hace su obra. Cristo dice en la conversación con los apóstoles en la última cena, Cristo les dice, vosotros estáis ya limpios por la palabra que habéis escuchado. Nosotros, que por nuestra vida de consagración, de seguimiento de Cristo, tenemos tantas oportunidades para oír la palabra, ¿podemos decir que esa palabra nos ha ido limpiando? Si una persona se encuentra en su tercer, cuarto año de su etapa de configuración, esa persona puede decir que la palabra le ha limpiado, es decir, que le ha quitado cosas que no eran de Dios, que no le sirven a la gloria de Dios, cosas que estorban, cosas que enlodan, cosas que obstaculizan el trabajo del Señor. Tercera pregunta para cerrar esta introducción. ¿Se puede decir que la puerta para que obre la palabra es creer? Porque San Pablo dice, la palabra que hace su obra en vosotros los que creéis. Y esa es una buena pregunta. ¿Creemos en esa palabra? ¿Creemos en esa palabra? ¿O ponemos esa palabra al servicio nuestro? Son preguntas que brotan de 1 Tesalonicenses 2:13. ¿Recibisteis la palabra de Dios? No como palabra de hombres, sino como lo que es palabra de Dios. Bueno, esta reflexión que les voy a compartir, amigos, tiene dos partes. Ya hemos terminado la introducción. A partir de este momento tenemos dos secciones o dos partes. Primera, vamos a hablar de la palabra muerta. Y luego vamos a hablar de la palabra viva. Es decir, ¿en qué consiste eso de que la palabra queda como muerta? Nos dice el apóstol Santiago que hay una fe muerta, también hay una fe viva. Eso nos hace entender que también hay una relación muerta con la palabra. A veces tenemos una relación muerta con la palabra. Va a ser un poco extensa esta parte y luego entraremos en sugerencias prácticas para que la palabra sea palabra viva en nosotros, que es por supuesto lo que más nos interesa. Empecemos hablando de algunos de los grupos que estaban muy activos en la época de Cristo. Por ejemplo, los fariseos. Si nosotros nos vamos al Evangelio de Marcos, nos damos cuenta que ya desde el capítulo segundo, y Marcos tiene 16 capítulos, ya desde el capítulo segundo
hay tensiones con los fariseos. Los fariseos. ¿Cuál era el problema con los fariseos? ¿Era que ellos ignoraban la palabra de Dios? Parece que no era ese el problema. Los fariseos conocían muy bien versículos y conocían muy bien interpretaciones. No, el problema no iba por ahí. Y sin embargo, la relación que ellos tenían con la palabra de Dios era una relación que podemos llamar muerta. ¿Por qué? Bueno, recordemos que los fariseos miraban la alianza con Dios como una especie de contrato. Y la palabra, y en concreto la ley de Moisés, era algo así como los términos de ese contrato. Entonces, para ellos, la relación con Dios era una relación bilateral, como un contrato, según el cual, si yo hago la parte que a mí me corresponde, entonces Dios tiene que hacer la parte que a Él le corresponde. Era una relación de contrato. La gran preocupación de los fariseos era que el pueblo de Dios, el pueblo judío, no estaba cumpliendo la parte del contrato. Y por consiguiente, como no cumplían la parte del contrato, entonces Dios tampoco estaba dándoles la parte del contrato. ¿Y cuál era la parte del contrato? Pues es que el libro del Deuteronomio, sobre todo el Deuteronomio, abunda en bendiciones para el que sea obediente a la palabra de Dios. Bendiciones de abundancia, bendiciones de victoria, bendiciones de poder. Por ejemplo, se puede mirar Deuteronomio capítulo 28. Todas esas bendiciones que aparecen ahí. No se te va a perder ni una cría de tu ganado. Vas a tener cosecha abundante, no va a haber plagas. No tendrás que pedirle prestado a nadie, te van a tener que pedir prestado a ti. Entonces la visión de los fariseos es que hay una gran cantidad de bendiciones de Dios que están represadas por la desobediencia. Y esas bendiciones represadas, que eran bendiciones muy materiales, los fariseos eran muy, muy materiales, muy pegados al dinero, lo mismo que los escribas, al dinero y a los bienes materiales. Entonces, esas bendiciones materiales, abundantes, están represadas, pero en cuanto nosotros cumplamos la parte de nuestro contrato, Dios también cumplirá la parte de su contrato. Y entonces vendrán esas bendiciones. Saldrán estos inmundos romanos, vendrá la abundancia, vendrá la prosperidad, vendrá el poder, vendrá la tranquilidad. Por eso los fariseos ven primero con desconfianza, después con rechazo y finalmente con auténtico odio a Jesucristo. Porque Cristo no habla de una relación con Dios en términos de un contrato como entre iguales. Para Cristo, la palabra de Dios es un anuncio de gracia, es una buena noticia, es una oferta de amor. Una oferta que finalmente es una oferta unilateral. Es Dios en su infinita generosidad el que concede esas bendiciones. Entonces las bendiciones son fruto de la gratuidad compasiva de Dios, no son el premio o el pago de nuestras buenas obras. Hay una diferencia muy grande. Y nos dice en algún lugar el Evangelio que los fariseos miraban con horror y con frustración cómo muchos de sus prosélitos, los que habían conseguido con gran esfuerzo,
Muchos de esos prosélitos los abandonaban a ellos y se iban detrás de Cristo. Entonces los fariseos miraban a Cristo como un distractor. Miraban a Cristo como una voz que competía con la propuesta de ellos, que vencía la propuesta de ellos y que en cierto sentido inutilizaba la propuesta de ellos. Por otra parte, como la alianza no es alianza con cada persona, sino con el pueblo, para los fariseos la única solución es que todo el pueblo obedezca, conozca y obedezca la ley. Por eso, cuanto más gente se iba con Cristo, mayor era la frustración de los fariseos. Volvamos a nuestro tema, estamos con la palabra. Entonces, ¿cómo miraban los fariseos la palabra? La miraban como la palabra de un contrato. Otro problema que vemos con los fariseos es que ellos caían en la autosatisfacción. Esto lo muestra la parábola del fariseo y el publicano. Obsérvese la palabra con la que empieza su oración el fariseo. Te doy gracias, Señor, porque no soy como los demás hombres. Es la autosatisfacción. Y así como se llenan de autosatisfacción con respecto a ellos mismos, así también se llenan de dureza, de desprecio, de indiferencia con respecto al prójimo. En uno de los pasajes que ustedes pueden buscar ahí en internet, encontramos que un fariseo dice: esos que no conocen la ley son unos malditos. Y hay muchos otros pasajes. Acuérdese ese hombre que tiene la mano seca. Y entonces los fariseos no tienen ojos para ver el sufrimiento de este hombre. Lo único que les interesa es ver si va a curar en sábado, si está trabajando en sábado. Su única mirada, su única óptica, su única lectura es: ¿se está cumpliendo el contrato, sí o no? El que reduce la palabra de Dios a una especie de contrato mata la palabra. Es una relación muerta con la palabra. La clave para leer la palabra de Dios no es la palabra contrato. La clave para recibir la palabra de Dios es la gratuidad. Es una oferta de amor. Es el regalo del Padre. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. Es un regalo de amor, porque Dios no necesita de nosotros. Es un regalo de amor porque nosotros nada podemos darle que lo enriquezca. Como dice el prefacio que precisamente tomamos en la misa de ayer, el prefacio de la alabanza: aunque nuestras alabanzas no te engrandecen, aunque no necesitas de nuestros elogios, tú tomas y haces tuya nuestra acción de gracias, dice el prefacio. Entonces aquí ya sacamos una conclusión. La palabra de Dios yo no la puedo ver como un contrato entre iguales. La palabra de Dios he de recibirla como un regalo de amor. Es una expresión del amor de Dios. Algo parecido decía la oración colecta en la celebración de la Santísima Trinidad. Dios Padre, que a través de la palabra de verdad y el espíritu de amor, que nos has dado la palabra de verdad y el espíritu de amor. Entonces, yo he de recibir la palabra no como un manual para obedecer, como se obedece un contrato, sino recibir esa palabra como un regalo de amor. Que me llama a obediencia, sí, pero me llama a obediencia no por cumplir un contrato, perdón que repita tanto esta idea, sino que me llama a obediencia porque es la expresión del amor de Dios, que me conoce y busca lo mejor para mí. Entonces ahí tenemos el primer ejemplo de cómo se asesina la palabra de Dios. La palabra de Dios muere si yo la miro como un contrato, como un simple manual
como una especie de receta. Si la reduzco al aspecto legal, tiene un aspecto legal, pero yo no puedo reducir la palabra a eso. Veamos un ejemplo, otro ejemplo que tiene un parecido, el de los escribas. Para los escribas sucedía exactamente lo mismo. Hay un rechazo finalmente a la palabra viva. ¿Por qué? Mira estas tres razones. Los escribas se pierden en las escuelas de interpretación. Yo digo esto con temor y temblor, pensando en nuestros estudios bíblicos, en las facultades de teología, en los seminarios. Las escuelas de interpretación. Que tal rabino decía tal cosa, que el otro decía esta otra. Entonces, finalmente, la palabra del escriba terminaba apoyándose en interpretaciones o en tradiciones humanas simplemente. Perdían la esencia. Colaban el mosquito y se tragaban el camello. Se perdían en los detalles, no iban al núcleo. Se perdían lo esencial del mensaje. Además, dice Cristo a un grupo de judíos, según cuenta el Evangelio de Juan, ¿cómo van a buscar la gloria de Dios ustedes, que buscan la gloria unos de otros? Entonces, cuidado con eso de las escuelas de interpretación. Y repito, mi especialidad no es la Biblia, yo recibí mi doctorado en teología fundamental, pero es que la Biblia nos interesa a todos. Por favor, mucho cuidado, mis hermanos. Mucho cuidado con quedarnos en las escuelas de interpretación. En quedarnos tanto en cómo se cocinó el texto bíblico, como si la historia del texto fuera el único o el principal criterio para entender el texto. Cuidado con eso. Yo personalmente me he llevado algunas decepciones muy fuertes en este sentido. Ya no me refiero a gente del pasado, sino del presente. Me encontré una cristología relativamente reciente. Miré la parte de la resurrección. Cerca de 60 páginas tenía este autor hablando sobre la resurrección. De esas 60 páginas, por lo menos 50, con una tremenda erudición, era haciendo toda una crítica textual, una historia de la redacción, un análisis de las formas literarias, tratando de establecer qué texto depende de cuál texto, qué dijo este sobre este otro texto. No es que eso esté mal, pero la fuerza del mensaje de la resurrección queda aguada, queda disuelta en todo eso. Bueno es estudiar la Biblia, por supuesto, y los instrumentos científicos, lingüísticos, nos pueden servir mucho. Pero cuidado que no nos quedemos simplemente viendo escuelas de pensamiento. Que no nos quedemos simplemente viendo este autor, cómo le refutó a este, y cómo la escuela continental es distinta de la escuela anglosajona, cómo este aplicó filosofía analítica y el otro aplicó estructuralismo. Si eso no impacta finalmente tu corazón, moviéndolo a conversión, moviéndolo a ofrecer tu vida, moviéndolo a servir a tus hermanos, moviéndolo a la alabanza y la adoración, entonces estamos como los escribas, atrapados en las escuelas de interpretación. Y muy unido a eso va la gloria unos de otros. A mí me ha tocado moverme muchísimo en el ambiente académico, pues por los estudios que me ha puesto a hacer la comunidad, y luego como docente en la universidad. Y me disculparán ustedes, pero yo estoy muy acostumbrado, a mi pesar, a escuchar esos discursos académicos donde siempre hay que respetar el ego de todo el mundo. Bueno, quiero presentarles aquí al padre fulanito, que tiene 2 doctorados, ha escrito 30 libros, es especialista en muchas cosas, ha hablado en muchos congresos. Todo eso puede servir, pero eso no es lo que hace
que tu palabra esté conectada con la palabra de Dios necesariamente. Hace años, cuando yo estaba en mi etapa de seminarista, nosotros hablamos de frailes estudiantes, cuando yo era seminarista se hizo un encuentro de dominicos de América Latina. No, eso llegaron unos personajes, por favor, unos grandes personajes. El que ha escrito, el que ha hablado, el que no sé cuántas cosas. Uno de esos reverendos padres, pues él no iba nunca a la misa, no iba a misa. Y algún valiente de los frailes le preguntó que si, y entonces él decía, yo la verdad no creo más en ese rito. No creo más en ese rito. Se dice del Quijote de la Mancha que las muchas letras le habían comido el seso. Entonces hay que tener cuidado, porque la palabra que estudiamos no es una palabra que poseemos. La palabra que estudiamos no es una palabra que queda en nuestro poder, sino que estudiamos la palabra para que esa palabra tenga más poder en nosotros. Más poder en nosotros. Y en esto, Dios mío, hay tantos peligros, tantos. Nosotros, dominicos, nosotros hemos perdido gente que yo recuerde así en estas últimas décadas, por lo menos dos grandes religiosos perdimos en estudios bíblicos. Uno porque cuando volvió de sus estudios bíblicos sentía que Colombia le quedaba estrecha. Aquí nadie sabe hacer nada, aquí nadie estudia, aquí no hay buenas bibliotecas, aquí nada sirve para nada. Porque él llevaba años codeándose con gente del más alto nivel, nosotros, ninguno de nosotros le daba la medida. Y otro porque llegó con las últimas teorías de la teología más avanzada, teología bíblica más avanzada, que ustedes ya saben cuál es negar todos los milagros y es negar todo lo sobrenatural, es burlarse de la fe del pueblo sencillo y para luego terminar diciendo, esto no se le puede decir a la gente, esto no se le puede decir a la gente, pero aquí entre nos, hermanos queridos, lo hermoso, lo realmente hermoso, es que el estudio de la palabra nos lleve a ser mejores adoradores, mejores servidores, personas más humildes, discípulos más fieles. Por supuesto que la fe hay que iluminarla, hay que profundizarla, pero mucho de lo que se muere, mucho de lo que muere en la palabra de Dios, se muere cuando nosotros tomamos la actitud de los escribas. Y no se nos olvide esa invectiva que le dijo Cristo a los escribas: ustedes ni entran ni dejan entrar al reino de Dios. Podemos decir que los escribas confundían erudición con sabiduría. Esa es una buena síntesis, me parece, del problema. Cuidado con confundir erudición con sabiduría. El Papa Benedicto, en su momento, hizo unas advertencias muy interesantes sobre este tema, y hay documentos muy buenos. La Comisión Teológica Internacional sacó unos años un documento que me parece excelente. Para mí esa es una voz muy autorizada, no tomen la mía como más de lo que es, pero una voz muy autorizada es de la Comisión Teológica Internacional sobre el lugar de la Biblia en los estudios de teología. Y es muy, muy interesante eso. Entonces, ya llevamos dos ejemplos de cómo se asesina a la palabra de Dios. Los fariseos, porque creían que la palabra era una especie de contrato. Los escribas, porque veían en la palabra simplemente un objeto de estudio. Y también vemos los remedios que esto va teniendo. El remedio fundamental es que esa palabra tenga poder en mí.
¿Y cómo se manifiesta que la palabra tiene poder en mí? Cuando la palabra me denuncia, cuando la palabra me mueve a arrepentimiento, cuando la palabra me cuestiona, cuando la palabra me cambia mis criterios. Acuérdese, por ejemplo, lo que sucede en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, en el pasaje de Pentecostés. Acuérdese cómo Pedro le habla a la gente y le denuncia el pecado. Ese Cristo al que Pilato ya pensaba liberar. Y ustedes lo mataron. Una palabra durísima de Pedro. Pero mira lo que sucede. Y entonces termina Pedro su discurso y dice Lucas: estas palabras les traspasaron el corazón. Y preguntaban: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Ese es poder de la palabra. ¿Cuándo fue la última vez que te pasó eso a ti? A ti que eres seminarista, a ti que eres sacerdote. ¿Cuándo fue la última vez que tú leíste un texto o escuchaste una predicación y sentiste lo que se nos dice ahí en Hechos 2? Estas palabras les traspasaron el corazón. Si van pasando las semanas, si van avanzando los meses, incluso los años, y la palabra no te traspasa el corazón, si nunca te surge la pregunta, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tiene que cambiar en mi vida? Si no surge esa pregunta en ti, probablemente la palabra está muerta o tienes una relación muerta con la palabra. Una relación muerta. La relación viva siempre es una relación que me cuestiona, que me interpela. Recordemos cuando se renueva la alianza ya en el año 444 antes de Cristo, según cuenta el libro de Esdras, cómo se iba proclamando la palabra de Dios. Y dice, a medida que iban en Nehemías, iba proclamando el escriba, iba proclamando la palabra de Dios, y la gente lloraba oyendo la palabra de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que la palabra me hizo llorar, que me traspasó el corazón, que me cuestionó a fondo, que me dijo, por Dios, ¿yo qué estoy haciendo? Si esas cosas no te están sucediendo, perdóname porque suena muy duro y tal vez pretencioso de mi parte, pero quizás tienes una relación muerta con la palabra. La palabra que no tiene un impacto emocional y espiritual en tu vida, probablemente está indicando que tu relación con ella es una relación muerta. ¿Y qué pasa? Que nosotros estamos llamados a compartir la palabra, a predicarla a nuestros hermanos. Pero ¿cómo va a tener impacto la palabra en los hermanos si no ha tenido impacto en nosotros? Un refrán que tenían los antiguos oradores latinos era: si vis me flere, tibi primo flendum est. Si quieres que yo llore, primero tienes que llorar tú. Si la palabra no te conmueve, si no te sacude, ¿qué crees que va a pasar el día de mañana en una parroquia que tú dirijas, que tú pastorees, esa porcioncita bella del pueblo de Dios que te encomienda la diócesis, la arquidiócesis? ¿O tú no quieres que tu palabra, tú no quieres que la palabra de Dios transforme las vidas? Entonces, ¿para qué estamos aquí? Entonces, ¿para qué estamos formándonos? ¿Esto es qué? ¿Simplemente una profesión? ¿Es asegurar un sustento? ¿Esto para qué es? Yo creo que la razón para estar aquí es porque queremos que el Señor impacte nuestras vidas y las vidas de nuestros hermanos. Eso es lo que queremos. Pero ¿cómo va a impactar la vida de la gente si no te sacude a ti? Una palabra que te sacude. Era tan poderosa la palabra de Cristo
que según cuenta el Evangelio de Juan, con solo decir yo soy, acuérdate lo que es el yo soy en la Biblia, allá en el pasaje de Getsemaní, ¿no? Llegaron donde Cristo y les dice el Señor, ¿a quién buscáis? Y le dicen a Jesús de Nazaret, yo soy. Y cuando dijo yo soy, retrocedieron y cayeron. Hechos de los Apóstoles capítulo 5, un matrimonio de Ananías y Zafira que se pusieron de acuerdo para guardar las apariencias y para tratar de engañar a los apóstoles, haciéndoles creer que habían vendido un terreno por una cifra mucho menor a la real y quedarse ellos con una parte del dinero, pero quedar bien con todo el mundo. Y acuérdate cómo le habla Pedro. Sobre todo me impacta, pues primero muere Ananías y después llega la mujer, Zafira. Y entonces le dice Pedro, es verdad lo que están diciendo. Es verdad que vendieron el terreno por tanto dinero. Y dice Zafira, sí, sí, así es. Y le pregunta a Pedro, fíjate lo que es el poder de la palabra de Dios. Y le pregunta a Pedro, ¿por qué os pusisteis de acuerdo para tratar de engañar al Espíritu Santo? Ahí vienen los que acaban de enterrar a tu esposo, vienen por ti. Al suelo la mujer. Ahí terminó. Hermanos, ¿qué le hace falta? Pensemos en nuestro amado país, pensemos en Colombia. Pensemos en nuestros lugares, en nuestra arquidiócesis o en la diócesis querida del Líbano Honda, pensemos. Y pensemos qué hace falta. Y pensemos lo que es el poder del impacto de la palabra ahí. ¿No será que estamos manejando las cosas simplemente desde el plano puramente humano? ¿Cuál será esa generación de predicadores? Ya muchos de nosotros vamos en declive. Yo personalmente, mi salud y mi edad y otros factores ya me lo empiezan a anunciar, hermanito, ya usted empezó el declive, ya aquí lo que viene es bajada. Ustedes no, hermanos. Hablo sobre todo a los seminaristas. ¿Quiénes van a ser ustedes con la palabra de Dios? ¿Quiénes van a ser? ¿Cómo va a impactar la palabra a través de ustedes? Veamos el caso de los saduceos. Los saduceos era la casta sacerdotal. Los saduceos tenían una relación muerta con la palabra de Dios. Jesús les dice en una oportunidad, ustedes no conocen la palabra ni conocen el poder de Dios. Ustedes no conocen la palabra. ¿Y qué fue lo que hizo que ellos tuvieran una relación muerta con la palabra de Dios? Pues que ellos llevaban un nivel de vida cómodo y privilegiado, y su único temor era, van a venir los romanos y van a arrasar con el lugar santo. ¿Y por qué les preocupaba que vinieran los romanos y acabaran con el lugar santo? Porque de ahí derivaban ellos todos sus privilegios, de ahí derivaban ellos su alto nivel de vida. Ellos estaban cuidando por sus intereses. Entonces, si yo le pongo a la palabra de Dios una condición, y la condición es, a mí no me cambies mi tipo de vida, a mí no me cambies mi forma de vida. Apenas tú le dices a la palabra, no me cambies, la palabra se queda ausente. La palabra no entra, no entra, porque le has puesto una condición. La única manera de recibir la palabra de Dios es recibir el impacto que tenga la palabra en mi vida. ¿Qué quieres de mí, Señor? Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Salmo 40. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Esa es la disponibilidad. Los saduceos no tenían esa disponibilidad. Ellos sí usaban, oiga el verbo que utilizo yo, ellos usaban la palabra, la usaban, no la recibían, la usaban. Como sacerdotes tenían que seguir ciertos ritos mandados por Moisés. Usaban la palabra,
no la escuchaban, no la recibían. ¿Por qué no la escuchaban? Porque tenían claro que no querían que cambiara su modo de vida. Y yo hago una pregunta, y es que a Dios le gusta todo lo que yo vivo. Es que a Dios le gusta como yo estoy llevando mi vida. ¿Qué quiere cambiar Dios en mi vida? Y sobre todo, ¿le voy a dar permiso a Dios de que cambie mi vida? Esa es la pregunta que tengo que hacerme. ¿Le voy a dar ese permiso a Dios? ¿O cuáles son los límites que yo le pongo al Señor? A mí me puedes cambiar todo menos esto, esto y esto. Y resulta que eso es lo que le interesa a Él, que yo cambie. Los saduceos estaban centrados en la vida presente. Acuérdate que ellos eran los que no creían en la resurrección. La relación con la palabra que ellos tenían era una relación utilitarista. Es decir, lo que funcione, funcione para esta vida. Eso es lo que me interesa, lo que funcione para esta vida. Un utilitarismo. Luego vamos a ver en la segunda parte de esta conferencia, vamos a ver que una de las condiciones para empezar a tener una relación viva con la palabra es entrar por la puerta de la gratuidad. Los saduceos creían tener controlado a Dios. Como decimos, ellos no estaban en el poder de la palabra. Ellos querían tener poder sobre la palabra. Bueno, recordemos en este mismo, en esta misma sección sobre la palabra muerta, recordemos también los tres terrenos estériles de la parábola del sembrador. Lo que cayó al borde del camino casi siempre es interpretado como la desatención. Entonces, pues ahí tenemos una receta. Receta para tener una relación muerta con la palabra. Una atención leve. ¿Cómo se lucha contra eso? El estilo de los padres del desierto era memorizar. Memorizar. Yo he tenido ocasión de ofrecer algunos retiros para seminaristas en la arquidiócesis de Bogotá, en la arquidiócesis de Bucaramanga, en la arquidiócesis de Barranquilla. Algunos retiros. Y siempre les comento a mis hermanos seminaristas, siempre les digo, mire, apréndase textos, haga eso. Nosotros tenemos la liturgia de las horas, que es una biblioteca espiritual selecta. Si a mí alguien me pregunta cuál es la mejor biblioteca espiritual que tenga así lo fundamental de la vida cristiana, para mí, sin lugar a dudas, la liturgia de las horas, sobre todo la edición que tiene el oficio de lecturas. Vaya aprendiéndose salmos. Mire, la palabra que usted aprende, la palabra que usted memoriza, es que también ese es otro problema, que llevamos años en que por todas partes nos dicen que educarse y que aprender no es memorizar. Claro que aprender no es memorizar. Aprender es mucho más que memorizar, pero la memoria tiene su lugar. Es desastroso que nosotros terminemos nuestro recorrido por el seminario y como agua que pasó por un canasto, eso, ahí no quedó nada. La memoria se necesita. Pero además de recordar temas de moral, de historia de la iglesia, de derecho canónico, de dogmática, la palabra de Dios empieza por esos salmos favoritos. Yo trato de practicar eso. Y cada vez, aunque la memoria mía no es la mejor, ni mucho menos, pero yo trato de aprenderme. Y hay textos que me fascinan, me gusta muchísimo. La palabra que tú memorizas, la palabra que tú aprendes, es una palabra que sigue trabajando dentro de ti. Es lo mismo que sucede con tantas otras cosas que llegan a nuestra conciencia, a nuestro recuerdo.
Fíjense, por ejemplo, las personas que tienen heridas emocionales, con mucha frecuencia dicen, yo siempre me acuerdo que mi mamá me decía, yo siempre me acuerdo, mi papá decía, usted sí es un inútil, yo siempre me acuerdo, yo siempre me acuerdo. Ese es el poder de la memoria. La memoria puede destruirte. Yo siempre me acuerdo que mi papá decía, usted es un inútil. Siempre me acuerdo que mi mamá decía, ay, yo no sé ni por qué tuve estos hijos. Yo siempre me acuerdo. La memoria tiene poder. Santa Catalina de Siena conecta la memoria con el poder, la inteligencia con la sabiduría y la voluntad con el amor. Entonces, ponga a trabajar la memoria para el bien, apréndase textos. En las crónicas de los padres del desierto se cuenta eso. Un joven muchacho que llegó allá donde uno de esos antiguos monjes, monjes penitentes, solitarios, ermitaños, llegó por allá y le dijo, ¿cómo alcanzaré vida eterna? Repitiendo la frase del Evangelio. Y el monje quería saber si este iba en serio o no. Y le dijo, vuelva cuando se haya aprendido la Biblia. Pues este fue a empezar a memorizar la Biblia y volvió un año, dos años después. Sabía prácticamente la Biblia de memoria. Ponga a trabajar la memoria, que la memoria le funcione. Así como la memoria lo puede hundir a usted, la memoria lo puede rescatar a usted. ¿Cuál era la gran virtud de un predicador de los más brillantes que sin duda ha tenido la iglesia, San Agustín? Usted mire, por ejemplo, la carta de San Agustín a Proba, que es donde él comenta sobre la oración y el Padre Nuestro. Este hombre conecta textos antiguos, Nuevo Testamento, es que le brota, porque lo tiene vivo. Entonces hay que luchar contra la desatención. Y la manera de luchar contra la desatención es cultivar la memoria. Hay que luchar contra la superficialidad, que es el otro terreno que casi no tenía raíces. Hay que luchar contra el agobio y los intereses de lo inmediato en este mundo. ¿Qué hace uno para luchar contra el agobio y lo inmediato de este mundo? ¿Qué hace uno? Se necesita oración prolongada y en soledad. Los ratos de soledad. En todos los seminarios, el mejor formador está unido a la mejor formadora. El mejor formador es el silencio. La mejor formadora es la soledad. Mire, si usted sale del seminario aprendiendo a tener silencio que acoge la palabra y soledad sin pecado, ni desesperación, ni angustia, usted ya tiene preparado un terreno magnífico para la vida sacerdotal. Porque le puedo asegurar que lo que usted sí va a tener, no importa la parroquia, es mucha soledad y mucho silencio. Eso es lo que usted va a tener. Otras cosas pueden faltar. Pero la vida del sacerdote, por su propia naturaleza, está marcada por una gran soledad. Soledad que no hay que mirarla como un desastre, ni como una desgracia, ni como que ya no me aguanto esto. Soledad que hay que saber mirarla con ojos de sabiduría y de santidad. Usted mire la soledad de sus ratos del seminario, mírela como una escuela que le está preparando para una soledad santa en la vida sacerdotal. El pagano Séneca decía que la soledad no te haga ni mejor ni peor. Vivo como en público, era otro lema de Séneca. Ese no conocía de Cristo, pero tenía esa idea. Entonces, mis hermanos, es necesario profundizar en la palabra. Eso se logra, que mi lectura no sea superficial. ¿Cómo me aseguro de que mi lectura no sea superficial? Entonces, aquí les cuento un pequeño testimonio autobiográfico. Hace cerca de 20 años me hice el propósito, en el nombre de Cristo, me hice el propósito de hacer una pequeña reflexión grabada para cada día con el Evangelio del día o las lecturas del día. A eso lo llamé la gracia, porque pienso que cada día tiene su gracia. Lo llamé la gracia del día.
Claro, inmediatamente me di cuenta que cuando uno se pone en ese ejercicio, uno empieza a repetir siempre las mismas cosas. Porque ese es el gran pecado del sacerdote en la predicación, que se encuentra con una lectura y dice, ah, esta ya me la sé. Pero apenas usted dice, esta ya me la sé, usted empieza a repetir la misma reflexión que siempre hace, el mismo comentario que siempre hace. Entonces yo les comento esto, no por otra razón, sino para invitarlos a que salgamos de la superficialidad. ¿Y sabe cuál es un remedio magnífico? Dijimos, el maestro silencio, la maestra soledad, y busque usted en la palabra, busque, ¿qué es lo que yo nunca me he fijado en este texto? Eso le sana la superficialidad a usted. Eso le cambia la vida a un sacerdote. Y me he llevado unas sorpresas. Ayer nuestro padre rector me invitó a que presidiera la Santa Misa. Me alegró mucho porque yo tenía una reflexión que no la había podido grabar, que fue la que compartí con ustedes precisamente en la misa de anoche, o de ayer por la tarde. ¿Cuál reflexión? Aquello de la admiración y el miedo, lo que comentamos ayer. Otra manera de vencer la superficialidad es tratar de profundizar en las lenguas. Yo no soy experto en griego, mi doctorado no es en Biblia. Yo no soy experto en griego. Pero llevo 3 años profundizando griego. No sé si la vida me dé para aprender algo de hebreo, pero llevo 3 años estudiando griego por mi cuenta, profundizando, viendo raíces, viendo tiempos, viendo modos, qué significa este participio aquí, cómo se conecta eso semánticamente con otro. Mire, eso lo sana uno de la superficialidad, para que usted tenga una relación viva con la palabra. Entonces, cuando usted mira ese verbo que aparece ahí, que me parece que se pronuncia tambunto, que es lo que se refiere a los que iban delante, los que iban primero con Cristo, y los otros eran los que estaban los efobunto, que eran los que tenían temor, entre la admiración y el miedo. Oiga, yo cumplí el mes pasado, antepasado, yo cumplí 32 años de sacerdocio. Y en 32 años de sacerdocio y de predicación, nunca me había dado cuenta de esos dos verbos, nunca. Entonces usted parta de la base de que todo pasaje bíblico, no solo los de la misa, todo pasaje bíblico tiene perlas desconocidas. Después de más de 30 años de sacerdote nunca había visto ese detalle, y eso me pasa varias veces a la semana, me sucede a mí, le va a suceder a usted también. Pero salgamos de la superficialidad. Otros ejemplos bíblicos que menciono rápidamente. Cuidado con conversar con el demonio, nos dice el Papa Francisco. Acuérdese el caso de Eva. Cuidado con la curiosidad, acuérdese de la mujer de Lot que desobedeció el mandato divino. Acuérdese del rey Herodes. El rey Herodes, cuando tuvo delante a Cristo, lo único que se le ocurrió pensar fue: a ver, este qué cosas raras hace, venga a ver, haga algo raro, entreténgame. Por Dios, tenía delante al maestro de maestros, al rey de reyes, al profeta de los últimos tiempos, al hijo de Dios encarnado, y lo único que estaba esperando era, a ver, haga algo raro, a ver, divierte, a ver, ¿qué va a hacer? Surprise me. Cuidado con la curiosidad. Yo tengo como meta, les comento de mi labor de predicador, una de mis metas, una de mis consignas es: yo no tengo que ser original. Yo no tengo que ser original. Si entendemos por original el que tiene ideas propias, nuevas, yo no tengo que ser original. Tal vez original un poco en el modo, tal vez. Mi gran tarea como predicador, yo no considero que mi tarea como predicador sea decirle a la gente ni cosas raras ni las últimas novedades. Yo me miro
perdón que hable tanto de mí, pero yo me miro como teniendo detrás de mí una bodega inmensa de tesoros que se llama la palabra de Dios, la tradición, el magisterio, los padres de la iglesia. Y yo considero que mi deber, cuando estoy con nuestro pueblo de Dios, mi deber es ver qué tengo que sacar de esos tesoros para llevarle a la gente. Otras veces me gusta compararme con un mesero. Las cosas se han cocinado en la cocina de la iglesia. Los tesoros están ahí. Yo soy el mesero, así como el mesero que está entre la cocina y las mesas. Yo soy mesero. Entonces mi trabajo es sacar de esos tesoros y servirlos de la mejor manera. Señor arzobispo me invitó para este encuentro que tenemos hoy por la tarde de Corpus Christi. ¿Cómo se prepara la predicación de Corpus Christi? Pues yo me pongo a rezar, le pido a Dios que me mire con misericordia en ese encargo que me pusieron. ¿Y qué más hago? Entro en la cocina de la iglesia y digo, ¿qué se le puede llevar a este amado pueblo de Ibagué? ¿Qué les llevo? ¿Qué les llevo que les alimente y que les guste y que no les vaya a hacer daño? Ese es el servicio nuestro con la palabra. Cuidado, por favor, con quedarse uno únicamente concentrado en que les tengo que llevar cosas raras, cosas nuevas, cosas especiales. No va por ahí. Entre en la cocina de la iglesia, conózcala y lleve tesoros. Acuérdese, otro peligro, la falta de vigilancia sobre sí mismo. Ese fue el rey David. El rey David conocía muchas cosas de Dios, pero no vigiló sobre sí mismo. Ya todos sabemos lo que pasó, segundo de Samuel 11. Por allá estaba él paseándose por la azotea cuando vio a aquella mujer y vino todo el adulterio y todo aquello. En sus ratos de ocio, por favor lean Jeremías 28. El encuentro entre un verdadero profeta, Jeremías, y un falso profeta, Ananías. Ananías pretende utilizar la palabra de Dios para tranquilizar al pueblo. ¿Eso no suena mal? Tranquilizar al pueblo. ¿Cuál es el peligro? Cuidado con una tranquilidad sin conversión. Cuidado con una tranquilidad sin conversión. Cuidado con darle paz al que está en el pecado para que siga en el pecado. Esta es la polémica auténtica con el tema ese de la bendición de parejas homosexuales o parejas irregulares. Obviamente que cada persona merece nuestra atención, nuestra acogida, todos merecen nuestra acogida, respeto, oración. Pero cuidado con confirmar a la gente en el pecado. Cuidado con eso. Porque la palabra está dada para transformar las vidas. Entonces Ananías, Jeremías capítulo 28 es el texto. Ananías es el profeta que quiere tranquilizar a la gente, pero sin conversión. Cuidado con la falsa seguridad convertida en un fetiche. Acuérdese lo que nos cuenta por allá en el Antiguo Testamento, ese pasaje en el que atacaron, ¿no? Los filisteos atacaron y derrotaron a los israelitas. Y entonces dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Pues, eso está en el primer libro de Samuel. ¡Qué derrota tan brutal, oiga! ¿Qué hacemos? ¡Monten el arca! ¡Salgamos con el arca! Estaban convirtiendo el arca de la alianza en un fetiche. ¿Qué quiere decir eso? En un objeto mágico. Como quien dice, si tenemos este objeto mágico no nos pueden derrotar. ¿Y qué sucedió? Que los filisteos, para decirlo con mayor elegancia, les dieron en la mula. Los filisteos le dieron más duro todavía.
más duro. Y se quedaron con el arca. Estaban convirtiendo el arca en un fetiche. Eso está en el primer libro de Samuel. Y en el profeta Jeremías está otra denuncia que ya no es con el arca, sino con el templo. Por eso decía Jeremías, déjense de estar repitiendo, el templo del Señor, el templo del Señor. Como diciendo, imposible que el templo del Señor vaya a caer en manos de paganos. Pues ahí entró Nabucodonosor y saqueó todo lo que quiso. Y después llegó Nebuzaradán y acabó con Jerusalén. Y me llevo los judíos que yo quiera. ¿Y qué pasó? ¿Cuál es el problema? Entonces, hay que tener cuidado porque nosotros podemos caer en fetiches parecidos. Hermanos, nosotros estamos hechos del mismo barro que todos. Acuérdese ese refrán de San Felipe Neri. Sosténme, Señor. Y acuérdese qué predicador y qué sacerdote era San Felipe Neri. Que en la ciudad de Roma, donde a duras penas brilla el Papa, en la ciudad de Roma brilló San Felipe Neri como gran predicador. Él organizaba esos grupos de oración que llamaba oratorios. Y con una gracia, con una unción, con un don carismático magnífico, con una alegría contagiosa, con un don de palabra sobresaliente, transformó la ciudad de Roma. Felipe Neri, impresionante. Y mire la oración de Felipe Neri. Sosténme, Señor, sosténme, que si tú no me sostienes, te traicionaré peor que Judas. Entonces, uno puede convertir el sacerdocio también en un fetiche. El sacerdocio, así como el arca era un objeto sagrado querido por Dios, así como el templo era un objeto sagrado querido por Dios, uno puede llegar a transformar el sacerdocio en una especie de fetiche. Que si yo soy sacerdote no me pasa nada. Que si yo soy sacerdote me puedo meter en lo que sea y no me pasa nada. Y por eso salen unos escándalos brutales. Escándalos de platas, escándalos de vicios, escándalos de homosexualismo, escándalos de relaciones torcidas con mujeres. ¿Por qué? Porque se trató el sacerdocio como un fetiche. Porque yo soy sacerdote y tengo derecho. Porque yo soy sacerdote y a mí no me entran las balas. A nosotros nos entran todas las balas. A nosotros nos entran todas las plagas. Por algo le dijo el apóstol San Pablo a su discípulo amado, Timoteo, le decía, cuídate tú y cuida la doctrina. No conviertas tu elección, no conviertas tu vocación en un fetiche. Y también dijo San Pablo, esa otra frase que todos recordamos, llevamos este tesoro en vasijas de barro. Entonces mi vocación, mi camino de seminario, mi consagración sacerdotal, yo la tengo que llevar como en vasija de barro, con gran humildad, con gran piedad, con gran gratitud. Pasemos a la última parte, hablemos de sugerencias prácticas. Sugerencias prácticas para que la palabra sea palabra viva. La primera la tomamos de Mateo capítulo 7, donde dice nuestro Señor Jesucristo al final, el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, os voy a decir a quién se parece. Se parece a un hombre que edificó sobre roca. El que escucha y no pone en práctica, se parece al que edificó sobre arena. La pregunta es, ¿qué significa poner en práctica? Mira, cuando tú escuchas con atención la palabra de Dios, la palabra produce dentro de ti lo que en teología espiritual se llama mociones. Por ejemplo, una moción que tal vez uno puede recibir, yo debería confesarme. Esa es una moción. Otra moción, yo realmente le hablé mal a este compañero, le hablé mal a este formador, yo tengo que disculparme. Las mociones del Espíritu que van unidas a la proclamación de la palabra siempre tienen sello de humildad, de servicio. Siempre suponen aquel pensamiento de San Juan Bautista.
Conviene que Él crezca y que yo disminuya. Las mociones del Espíritu. Entonces, cuando Cristo dice que hay que poner en práctica la palabra de Dios, nos está diciendo: sean ustedes dóciles a las mociones. ¿A qué te mueve esta palabra? Esta palabra que escuchas, ¿a qué te mueve? Yo pienso que el Señor me está diciendo que mi oración es muy frágil y mi oración es muy superficial y a la carrera. Yo creo que el Señor me está llamando a mayor silencio. Yo creo que el Señor me está llamando a mayor caridad o misericordia. Yo creo que el Señor me está llamando a mayor responsabilidad. Cuando usted escuche la palabra de Dios, escúchela de tal manera que usted logre percibir el susurro del Espíritu. Porque decimos en el credo que el Espíritu habló por los profetas. La palabra va siempre unida al aliento. La palabra del Señor hizo el cielo, el aliento de su boca los ejércitos. Él encierra en un odre las aguas marinas. Entonces, la palabra va acompañada con el hálito del Espíritu. Cuando usted escuche la palabra de Dios, esté atento a las mociones del Espíritu. ¿Esto a qué me mueve? A mí, ¿a qué me mueve? Y cuando usted perciba a qué le mueve la palabra, siga esa moción. Esta es la obediencia, para que usted tenga una relación viva con la palabra de Dios. Por el contrario, las desobediencias a la moción del Espíritu son endurecimientos del corazón que hacen que cada vez percibamos con mayor dificultad lo que Dios quiere, en contra de lo que dice el Salmo invitatorio por excelencia: ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón. No endurezcáis el corazón. Entonces, la primera recomendación práctica es: ponga usted por obra las mociones del Espíritu. Pregúntese usted: ¿esto a qué me mueve? Segunda sugerencia, tan necesaria. O sea, yo quisiera decir esto por todas partes, pero lo digo muy especialmente para ustedes, hermanos seminaristas, queriendo oírlo yo mismo. Hay que cultivar la lectura desinteresada. ¿A qué llamamos lectura desinteresada? A ver, ¿qué es una lectura interesada? Esa es la que solemos hacer los seminaristas y los sacerdotes. ¿Cómo es la lectura interesada? Que tengo un tema académico. Me pusieron un trabajo. Tengo que hacer un trabajo sobre Ciro, rey de Persia. ¿Qué hago? Ah, no, pues me toca. Entonces me voy a la Biblia, pero porque me toca. Es una lectura interesada. No es que esté mal, pero esas lecturas interesadas dan poco fruto. Otra lectura interesada: me pidieron para la Legión de María, me pidieron una reflexión antes de que se acabe el mes de mayo, que se acaba mañana. Me pidieron una reflexión, que tenía que hacer una reflexión sobre la obediencia de la Virgen. Entonces venga a ver qué encuentro. Esa es una lectura interesada. Otra lectura interesada: una urgencia litúrgica. El día de mañana me toca presidir unas exequias. ¿Qué texto? No, pues fue una persona joven que murió en un accidente. Venga a ver qué texto me sirve para eso. Lectura interesada. La lectura interesada no hace daño, pero tampoco hace tanto bien. Cultive una lectura desinteresada. Ejemplo de lectura desinteresada: póngase usted un ritmo para leer la Biblia completa. Me disculpo, otra vez me toca mencionarme. A lo largo de mi vida yo he leído 4 veces la Biblia completa, los 73 libros, todo completo. Todo completo. Una de las cosas que he podido comprobar es que en la Santa Misa a duras penas se escucha una cuarta o una tercera parte de la Biblia. Perdónenme lo que le voy a decir. Hay sacerdotes de la Santa Iglesia Católica que morirán sin haber escuchado toda la Biblia, sin haber leído toda la Biblia. Si usted se queda solo con la misa o con la misa y la liturgia de las horas, más de 2/3 partes de la Biblia nunca las va a leer. Por supuesto, las selecciones que nos presentan
Los textos litúrgicos son magníficas, nadie lo duda. En cierto sentido, utilicemos esa terminología, son las mejores. Pero nos estamos quedando con cerca, en todo caso más de la mitad, entre la, más de la mitad y dos terceras partes de la Biblia nunca las leemos. Hágase el propósito de leer completa la Biblia, eso le hace bien. Esa es una lectura desinteresada. Otro ejemplo de lectura desinteresada. Usted se encuentra con que hay un pasaje del capítulo 10 de San Marcos, que es el que estamos leyendo estos días. No se contente con los versículos de la misa. Voy a leer el capítulo completo. Eso es lectura desinteresada. Eso le da una conexión profunda a usted con la palabra de Dios. Tercera sugerencia, que la tomamos de nuestra amiga Catalina de Siena. Deje que el pensamiento navegue en aquella palabra o frase que le llamó la atención. Usted estuvo en una hora santa, se proclamaron unos textos. Usted sale del laudes, se proclamaron unos textos. Usted asistió a la Santa Misa o presidió la Santa Misa, se proclamaron unos textos. Fíjese siempre en alguna palabra, en alguna frase. Mastíquela, sácale el jugo, saboréela. Eso crea una relación viva con la palabra de Dios. Saboréela, mastíquela. Esto es sabroso, oiga, mire esto que tiene. Yo no me había dado cuenta de esto, eso es maravilloso. En la Biblia hay pequeños giros. Ahora, si usted se vuelve amigo de las lenguas bíblicas, pues muy especialmente griego y hebreo sobre todo, si usted se vuelve amigo, usted empieza a saborear otras cosas maravillosas. Yo he tratado de compartir en estos programas que publico los sábados, que se llaman Exégesis Simple, procuro compartir un poquito de esos elementos griegos que son preciosos. Ahí lo publico en YouTube. Mire, por ejemplo, esto, por citarle solo un caso. En la parábola del hijo pródigo, todos estamos acostumbrados a que el hijo menor fue donde el papá y le dijo: dame la parte de la herencia que me corresponde. La herencia, sí será la palabra herencia, la mejor traducción o la única traducción. Mire, hoy en internet hay muy buenas versiones de textos interlineales, donde usted tiene el griego y tiene traducido normalmente al inglés, es la que más se encuentra. Hay una página que se llama Bible Hub, que se escribe Bible, H-U-B. Si usted busca Bible Hub, ese tiene interlineal entre griego e inglés, yo lo utilizo mucho. Usted mira en la parábola del hijo pródigo, resulta que la palabra que aparece no es la palabra herencia, la que aparece en griego es la palabra usía, la misma palabra que estudiamos en filosofía para referirse a sustancia. ¿Qué significa el hecho de que ahí dice la palabra usía? Ahí hay una perla que le está esperando a usted. Entonces, déjese llevar por esa palabra que le llama la atención. El Espíritu Santo no se repite. Lo que le atraiga a usted, lo que toque su corazón, es para usted. Navéguelo. Saboréelo usted. Esa es la manera como Dios está tendiendo un puente entre su corazón, el de Él, y el corazón de usted. Camine por ese puente. Dios le quiere hablar a usted. Y cuando usted empieza a tender estos hilos y estos puentes, usted empieza a tener una relación mucho más viva. Cuarta recomendación. Muchos de nosotros sabemos que las Biblias católicas, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén, la Biblia latinoamericana, muy especialmente las Biblias específicamente católicas, la Biblia de Navarra, la de la Conferencia Episcopal Española, que también es muy buena, la de Straubinger, bueno, hay muchas, tienen buenas introducciones. A mí personalmente me fascinan las introducciones de la Biblia de Jerusalén. Aproveche esas introducciones. Léalas, ubíquese, geográfica y contextualmente ubíquese.
hasta que usted llegue a tener como un mapa en su cabeza, como un cronograma en su cabeza, como una película en su cabeza, donde usted puede ubicar los personajes. Si usted le dicen profeta Zacarías, ¿a qué siglo lo manda? Si usted le dice la historia de Ruth, ¿a qué siglo se va usted? Si usted le dice el libro de los jueces, ¿eso cuándo pasó? Si a usted le dicen Darío, rey de los persas, ¿eso cuándo fue? La locura de Nabucodonosor. El cuándo hace que usted tenga un hilo. Así como en una familia, uno sabe las historias de la familia, así también uno con la Biblia, uno tiene que tener historia de familia. La Biblia es mi familia. La palabra de Dios es mi familia. Entonces yo tengo un hilo. ¿En qué siglo vive Abraham? De acuerdo con las mejores cronologías, por ahí siglo 18 antes de Cristo. ¿Cuándo sucede el Éxodo? A la altura de finales del siglo 13 antes de Cristo, comienzos del 12. ¿Cuándo reinó David? Hacia el año 1000 antes de Cristo. Eso hay que tenerlo presente. ¿Cuándo floreció el imperio asirio? Y llegan a desaparecer después las 10 tribus del reino del norte. Todo eso hay que tenerlo claro. Esas lecturas hacen mucho bien. Quinta recomendación. Desarrolle elementos artísticos que fomenten la apropiación del texto. ¿Qué elementos artísticos? Por ejemplo, hay gente que le gusta cantar. Yo en una época cantaba más. Tenía mejor voz, mejor tiempo, algo tocaba yo de guitarra. Entonces yo me inventaba canciones, la mayor parte de ellas malas. Eso no servía para nada, pero sí me sirvió. ¿Para qué me sirvió? Para apropiarme del texto. Haga canciones, escriba poesías, pinte, haga una escultura. Ponga a trabajar su talento creativo y artístico en conexión con algo de la palabra. Sexta recomendación. Mire, el diálogo con los laicos. Aprovechen sus ejercitaciones apostólicas, sus servicios, esos servicios que siempre se prestan en el seminario. Que estoy con un grupo de niños o de muchachos de confirmación. Aproveche los espacios, porque así como el Espíritu Santo le habla a usted, el Espíritu Santo también le habla a las personas de nuestro pueblo. Y salen cosas sorprendentes, cosas bellas. Aproveche cualquier espacio de compartir la palabra con el pueblo de Dios. Oigamos a nuestro pueblo. Muchas veces a través de personas sencillas, Dios nos hace ver cosas que nunca habíamos descubierto. En la regla de San Benito, este gran monje santo decía: cuando tengan reuniones, que ellos llaman capítulos, los monjes, los frailes también usamos esa terminología. Cuando tengan las reuniones, no dejen de darle la palabra a los más humildes, a los más nuevos, a los jóvenes. Oigan también lo que tienen que decir los jóvenes, porque muchas veces Dios muestra a través de ellos. No nos encerremos, fíjense lo que nos dice el Papa Francisco. Uno de los enemigos principales del Papa Francisco es el elitismo, es encerrarnos en que nosotros somos los expertos, nosotros somos los eruditos, nosotros somos los que sí sabemos. No se encierre usted en su grupo de expertos. Oiga al pueblo de Dios, ¿qué le dice? Albino Luciani, que fue elegido con el nombre de Juan Pablo I, él escogió ese nombre. Aquel papa que apenas duró unas cuantas semanas, cuando él era patriarca allá en Venecia, tenía una práctica que he comentado otras veces. Él escribía su homilía del domingo, di tú que le escribiera miércoles o jueves. Y él tenía por ahí una señora amiga, una viuda, una viejita. Y él iba allá donde la viejita y le leía la homilía. Él era el patriarca de Venecia y le leía la homilía a la viejita. Y la viejita le decía: hoy no te he entendido nada. Decía ella: no, esta homilía no sirve. O le hacía preguntas, o le hacía comentarios. Bueno, monseñor, pero ¿por qué no comentaste nada sobre tal cosa?
Ah, pues tienes razón. Hay que oír a nuestro pueblo, ver los ecos de la palabra de Dios en nuestro pueblo. Nosotros no podemos darnos el lujo, que sería un lujo estúpido, de predicar solo para los expertos, los eruditos. Nuestra palabra tiene que llegar al sencillo, y del sencillo tenemos que aprender también a predicar. Y por último, orar, orar, orar. Recomienda la doctora de Siena orar en voz alta. En los retiros a sacerdotes, sean religiosos o diocesanos, siempre hago una recomendación. Como muchos de nosotros, por distintas razones, tenemos que orar solos, la oración en soledad tiene un peligro, bueno, tiene muchos, pero uno de los peligros de la oración en soledad es las carreras. Como yo tengo que viajar tanto, a mí me toca muchas veces orar solo. Entonces yo me di cuenta hace ya bastantes años que con mucha facilidad en mi oración yo despachaba las vísperas en 9-10 minutos. Yo leía mentalmente y sentado. Pésima idea. Cuando vayan a orar con la palabra de Dios, sugerencia que viene de una santa que se llama Catalina de Siena, cuando tengan que orar en soledad, la sugerencia es, bueno, aquí tomamos también un consejo de Santa Teresa, no se pongan cómodos para orar. Si usted, por ejemplo, busca la reclinomática del seminario, se dificulta la oración. Es posible que haya más bien una meditación profunda u otra cosa. No se pongan cómodos. Eso recomienda Teresa de Jesús. Yo personalmente procuro estar de pie cuando tengo que orar solo. Y vaya, aunque esté usted solo, hable. Porque la Biblia fue hecha para ser proclamada. Esa es la razón por la que también me puse en la tarea de grabar toda la liturgia de las horas. Yo tengo grabados todos los laudes y vísperas, prácticamente de todos los años, de todos los ciclos litúrgicos y todos los santos. ¿Para qué? Entonces yo, la oración, muchas veces yo pongo la grabación, eso me impide correr. Porque en esas grabaciones que tienen algunas antífonas cantadas y esto, la oración mínimo dura 18, 19, 20 minutos. No, carreras no. Oración, lectura mental, no, no haga eso. No le sirve. No le sirve. La palabra fue hecha para ser proclamada. Usted no se le olvide que en tiempos bíblicos la gente que era capaz de leer era muy poca. Se calcula que por ahí un 10% de la gente sabía leer y escribir. Además, en los tiempos de Jesús, tanto el hebreo como el griego se escribían sin acentos y sin espacio entre las palabras. La única manera de darle sentido a un texto escrito era proclamándolo en voz alta. O sea que tiene mucha razón Catalina cuando dice que la oración hay que hacerla, o por lo menos empezarla, en voz alta. Entonces haga oración, hagamos oración, pidamos al Señor que nos ilumine. Y termino yo también con una pequeña oración. Pongámonos de pie, por favor. Padre Dios, yo te quiero dar gracias por esta casa de formación, por esta casa de oración, por esta casa de fraternidad. Te doy gracias por la paciencia y fraternidad y amor con que me han recibido. Y yo te quiero pedir por tu misericordia, míranos con compasión. Trae a nosotros un espíritu de conversión para que vivamos nuestras vocaciones con generosidad, con alegría, con entrega. Hoy particularmente te pido, enamóranos de la divina palabra. Hoy particularmente te pido, llénanos de tu espíritu. Que nosotros día por día vayamos creciendo en esa relación íntima de unión viva con la palabra de Dios. Para que luego la palabra que sale de nuestra boca, en un consejo, en una conversación, en un retiro, en una homilía, sea una palabra viva y eficaz, que llega hasta las junturas del alma y el espíritu y que todo lo discierne como espada de doble filo.
Gracias, Señor, por este momento, por este encuentro y por cada uno de mis hermanos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.